Es un gusto estar en este espacio informativo con una empresa que está a la vanguardia en temas de tecnología. Se trata de Novartis. Está conmigo Ignacio Lugones, que es el director de estrategias de transformación de Novartis en México, y me da muchísimo gusto recibirlo en este espacio. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, ¿tú a mí? Yo te escucho perfecto. Bienvenido a Ideas de Negocios, Ignacio. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por recibirme. Ignacio, ¿cómo que Novartis, una empresa farmacéutica? Queridos amigos, si quieren saludar también a Ignacio, pónganos hola Ignacio, hola Novartis, y en un momento más leemos sus comentarios, tratamos de leer todos. Y quiero decirles, bueno, ¿conocen a Novartis? Pónganme sí conozco a Novartis, no conozco a Novartis. Una pincelada rápido, bueno, es una compañía farmacéutica que ahora está incursionando en el comercio electrónico. ¿Cómo está esto, mi estimado Ignacio? ¿Qué está haciendo Novartis? ¿De qué se trata esta noticia? Bueno, mira, muchas gracias. Yo creo que en realidad justamente esta noticia forma parte de un sinfín de noticias, de iniciativas que venimos trabajando desde la compañía de Novartis con su estrategia core, ¿no? Su estrategia justamente de brindar soluciones, brindar innovación, no solamente con toda la medicina y toda la investigación detrás que hace Novartis para generar innovación en medicamentos, sino también en soluciones, en experiencias nuevas para los pacientes, en ayudar en todo, justamente en todo su círculo de experiencia alrededor de las patologías que podemos cubrir. Entonces, venimos innovando, venimos desarrollando iniciativas como por ejemplo la de e-commerce, como por ejemplo la de tienda Novartis, pero como así también forma parte de un ecosistema digital que venimos desarrollando con telemedicina justamente, con programas de pacientes totalmente disruptivos que ayudan a toda la experiencia del paciente, con disease awareness, con campañas de disease awareness para empoderar al paciente, para darle el conocimiento y ayudarlos a conectar con los especialistas correctos. Entonces, todo va conectando, todo esto lo que estamos desarrollando, y el e-commerce, la tienda Novartis, es como el punto final, ¿no?, de todo este journey, de todo este camino que transita el paciente. Y estamos trabajando justamente para darle valor en cada uno de los pasos que transita el paciente. La verdad que es una idea que viene siendo pensado hace más de un año y fue creada justamente con mucha gente detrás y con mucha colaboración, pensando en que realmente sea algo que ayude en toda la experiencia de adquisición de un medicamento, pero alrededor de eso. No solamente eso, sino que conecte con otro tipo de experiencias de apoyo, de servicio, de valor para los pacientes. ¿Quién es Novartis, mi estimado Ignacio? ¿Qué pincelazo, qué información es clave para aquellos que sí conocen a Novartis, pero es una farmacéutica que se ha dedicado? Y ahorita te sigo preguntando de este tema de innovación que me parece importante. Perfecto. Mira, Novartis es una compañía muy reconocida a nivel mundial, es una de las top pharma mundiales. Es una compañía que básicamente todo lo que hace, lo hace para mejorar, para extender las vidas de los pacientes. Y es una compañía que invierte más de un 30%, reinvierte más de un 30% en desarrollo, en innovación de nuevas moléculas para el futuro. Piensa más allá, empieza justamente pensando en qué es lo que los pacientes necesitan, cuáles son las necesidades insatisfechas, qué es lo que se necesita realmente a futuro, no hoy solamente, sino a futuro. Y es una de las compañías más reconocidas a nivel de innovación en su portfolio. Innova desde terapias, desde falla cardíaca, desde terapias de esclerosis múltiple, terapias de psoriasis, pero también hasta terapias génicas, o sea, tratamiento génico, tratamiento de cell and gene, súper innovadores, cosas hasta impensadas, y está incursionando en eso y está siendo punta de lanza justamente para la industria farmacéutica. Y hoy en día lo que vemos es que toda esa innovación que Novartis está trayendo también tiene que venir acompañada justamente de una revolución en lo que es entendimiento de lo que es el paciente, lo que necesita. Y eso es lo que Novartis se dedica a innovar, se dedica a revolucionar, se dedica justamente a pensar en el futuro. Por eso son las compañías con más crecimiento y más reconocidas en la industria. Me gustaría preguntarte, bueno, gracias a todos los que están comentando,
veo que está Rosa Isela, Angelina GH, Cristian Puga, Marisun, Marie Guerra. Bueno, gracias a todos. Ya saben que al final votamos por el contenido que más les agrade. Y entrando ya más al tema de qué podemos aprender de Novartis, me gustaría pedirte algunos consejos, algunos tips. ¿Cómo una compañía tradicional en un sector pues a veces cerrado como es el farmacéutico o con ciertas reglas, cómo innovar, qué técnicas tiene Novartis, qué les recomiendas a la gente que nos está viendo para generar estos procesos dentro de la compañía y transformar a sus empresas en este tema de la digitalización? Mira, creo que es una excelente pregunta. Sinceramente, es verdad, no te voy a negar de que la industria farmacéutica es una industria, por supuesto, muy regulada, que la verdad es que le ha costado en el tiempo justamente hacer cosas disruptivas, hacer cosas diferentes, por lo que es el contexto de la industria. Pero la verdad es que, si bien ha tenido esa barrera, también tiene una gran fortaleza para poder innovar, que es que cuando uno tiene que innovar, y por ahí este es uno de los primeros tips que ya te puedo ir adelantando, me parece a mí, de mi experiencia, que es lo primero que tiene que saber o tener que descubrir es cuál es el problema que uno quiere o puede solucionar. O sea, este error típico de enamorarse de las soluciones, ¿no? Quiero hacer esto, quiero desarrollar esto, etc. Pero el tema es, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, el tema es, ¿qué necesidad justamente insatisfecha querés cubrir? ¿Qué oportunidades estás viendo? ¿Cómo lo obtuviste? ¿Fuiste a fondo? Y a partir de ahí enamorarte del problema, enamorarte de la oportunidad, para después ver justamente cómo la solucionás. Digo este tip y lo adelanto porque justamente la fortaleza que tiene la industria farmacéutica y que Novartis lo tiene súper claro, es que uno pone al paciente en el centro. Y cuando uno trata de buscar justamente soluciones, quiere buscar oportunidades, problemas que tiene tu customer, al final de cuentas, como en cualquier industria, en esta farmacéutica el customer, o sea, el centro de todo es el paciente. ¿Y cómo no enamorarse de eso? O sea, ¿cómo no enamorarse de y cómo no motivarse, inspirarse en hacer cosas disruptivas en un ambiente mucho más regulado? Pero cuando uno logra una innovación que realmente vale la pena, lo hace para los pacientes, lo hace para justamente mejorar la vida y extender la vida de los pacientes. Con lo cual no hay mejor recompensa que eso, sinceramente. Por eso es que Novartis, al tener tan claro eso, es justamente las compañías más innovadoras. Muy bien, están tratando de enfocarse en el problema, como bien nos lo dices. ¿Han tenido que cambiar sus procesos internos? ¿Hacen alguna especie de reuniones diferentes dentro de la compañía para generar este tipo de estrategias? ¿O viene desde las cabezas? ¿Cómo es el proceso de creación? Porque pues desarrollar la primera tienda online del sector farmacéutico de venta directa entre el paciente y bueno, una farmacéutica viene a cambiar un poco el estado del mercado actual. ¿Cómo le hacen? Totalmente. La verdad es que yo te puedo decir dos cosas con respecto a eso. Como te decía, justamente esta innovación que hicimos de e-commerce, primera tienda online para industria farmacéutica, para productos tan innovadores como Novartis, fue soñado hace más de un año. Lo veíamos como una gran oportunidad después de empezar a entender justamente de necesidades insatisfechas que había. Y a partir de ahí dijimos, vamos a trabajar en eso. El tema es, ¿cómo? Porque si uno empieza a soñar en eso, seguramente lo que primero empieza a pensar es todas las barreras que va a tener que sortear. Y lo que hicimos es, ¿por qué no pensamos en una forma de trabajo mucho más agile, una mentalidad agile? Y lo que hicimos es olvidarnos de las estructuras, olvidarnos de quién trabaja en qué área. Vamos a armar 8 equipos, 8 células, para justamente cada una de esas células trabaje en solucionar un punto específico, clave, crítico, para llegar a este bien común, que es desarrollar esta plataforma justamente de e-commerce. Y estas 8 células trabajaron de forma muy dinámica, con mucho empoderamiento, mucha independencia, para justamente proponer las soluciones para poder llegar a este caso. Eso la verdad que hizo que, en vez de bloquearnos con las barreras,
estemos trabajando inspirados en crear las soluciones automáticamente. Y llegamos a un punto en donde realmente más de 60 personas formaban parte de este equipo, de desarrollo de esta solución. Entonces, la forma de trabajar la hicimos totalmente diferente de lo que venimos haciendo. Sí, es verdad. Pero también lo otro que te tengo que decir es que lo más importante, posiblemente, es la gente. Porque por más proceso, por más forma de trabajar, podemos llamar mentalidad agile, podemos pensar en otras cosas, pero no hay receta que te haga llegar a una innovación como estas si no tenés las personas correctas. Y eso es por ahí linkeo con el segundo tip para un emprendedor o una empresa que quiere realmente innovar. Es llenate de las personas correctas, con el talento correcto y que encima piensen diferente. O sea, de nada sirve tener las personas correctas, el talento, pero que todos piensen igual que vos. Porque si no vas a terminar cayendo en las mismas soluciones una y otra vez. Entonces, cuando vos tenés ese grupo de gente heterogéneo, con mentalidad muy abierta, con la libertad que le puedes dar y con un proceso agile, pero tenés esa gente es la que te hace justamente la innovación. Y eso es justamente lo que Novartis se caracteriza, tener gente que está pensando todo el tiempo de forma diferente. Y tratamos de juntarnos con gente que piensa diferente de nosotros para hacer algo bien disruptivo. Interesante. Y me imagino que también desde las cabezas, los CEOs a nivel internacional en México, el presidente Fernando, bueno, creo que desde ahí, si no autorizan desde arriba estos cambios, pues no es imposible. Entonces, creo que también se permite un poco, no sé si la equivocación, pero por lo menos la presentación de proyectos innovadores, ¿no? Sí, claro. La verdad es que yo fui un bendecido, sinceramente, porque primero por estar trabajando en una compañía como estas, pero también estamos en un momento en la compañía en donde se inspira y se empodera para hacer cosas, para intentar cosas diferentes, sabiendo que podemos equivocarnos y sabemos que pueden no resultar las cosas. Pero si uno sabe de que puede intentar 10 cosas y hay 3 que salen excelente, pues ya es increíble para los pacientes. Y cuando yo presenté esta idea, la verdad es que yo, siendo sincero, hay muchos que decían, qué buena idea, y otros que decían, qué buena idea, pero. Pero hasta los que decían, pero, me decían, confiamos, inténtalo. O sea, está bien, aprenderemos. Si no sale, aprenderemos. Si sale, espectacular. Y esas son las cosas que pasan cuando tenés la cultura correcta en la compañía. Entonces, eso creo que es súper importante. Muy bien, la verdad es que me dejas impresionado de, mucha claridad en las técnicas, en lo que tienen, en las formas de trabajo, que no es fácil. También el soltar un poco este tema de, pues, prueba, error y, bueno, llegar a un resultado positivo. Qué bueno que le salió. Sabes que hay varios comentarios de la audiencia. Ahorita le voy a pedir a Alejandra Rodríguez que nos los lea. Pero quería ya nada más cerrar un poco la parte final de esta entrevista. ¿Cómo funciona este sitio? ¿Qué soluciona? ¿Qué personas son las que pueden adquirir? ¿Qué productos? Cuéntame un poquito a detalle qué es. Perfecto. Mira, te cuento. Es una plataforma que ya está en vivo. Ya está, por supuesto, o sea, disponible para todos los pacientes. Que va a tener su evolución, como todo desarrollo innovador digital. Lo que vemos hoy es la primera versión de muchas versiones que van a ir apareciendo mes a mes. Lo que hemos ya puesto a la mano de todos es la disponibilidad inmediata de los medicamentos muy innovadores para patologías básicamente de falla cardíaca, para patologías como psoriasis, para patologías como, asma crónico alérgico, y también hasta para migraña severo. La plataforma básicamente te permite, al ingresar con pasos básicos simples para seguir, poder justamente presentar tu receta de forma digital, poder adquirir el medicamento, justamente lo llegamos a la dirección que el paciente desea. Y también lo que permite es, aparte de varios métodos de pago,
lo que permite es asistencia también. Si el paciente necesita una asistencia aparte del medicamento, la va a obtener, puede elegir. Puede elegir también hasta formas justamente de a largo plazo de cómo continuar con el medicamento. Si quiere hacer, digámosle, un plan, como le llamamos nosotros internamente, de Netflix, o sea, de un plan a largo plazo de adherencia, va a tener muchos beneficios. Pero también lo bueno es que esta plataforma se conecta con nuestras plataformas de programa de pacientes. Entonces, el paciente también, al estar justamente siendo ayudado por nuestros programas de servicios de pacientes, también puede justamente obtener también esos beneficios dentro de la plataforma de e-commerce. Entonces, una persona dentro de e-commerce puede, con un simple clic, decir, yo también estoy adherido a un programa de pacientes de Novartis, con lo cual los beneficios que puede obtener por ahí también los va a obtener adicionales a los beneficios que va a tener justamente la plataforma de e-commerce. Que vale la pena decir que dentro de la plataforma de e-commerce va a tener los mejores precios que hay en el mercado. Aparte de todos estos servicios que vamos a ir adquiriendo. Lo que va a venir después ya va más allá. Va conexión con aseguradoras, planificación a largo plazo, otro tipo de servicios que realmente es lo que hemos visto después de mucho entendimiento del paciente, son lo que está necesitando el paciente. Entonces, esto vamos a ir viendo que va a ir evolucionando todo el tiempo y esto es solamente el comienzo, con lo cual vamos a ir comprando más productos a la plataforma. Vamos a hacer bastantes alianzas como para justamente que el paciente vea un ecosistema, vea un camino a seguir en un mismo lugar. Con clics simples puede tener todo un paquete completo de soporte de valor. Y eso es lo que la forma lo que va a hacer justamente. Muy bien, pues ya nos ganó el tiempo porque la entrevista está muy buena. Y Alejandra Rodríguez, mi compañera, ¿nos puedes ayudar con los comentarios? ¿Qué nos está diciendo la audiencia? ¿Qué preguntas? Ya estamos a unos minutitos de concluir la entrevista, pero adelante, Alejandra, ¿sí me escuchas? Hola, claro que te escucho, Miguel. Bueno, rápidamente vamos a tratar de leer todos los comentarios porque son bastantes. Lumus Iñón nos dice, hola, Ignacio. Diana Villegas también está saludando a Novartis, a Ignacio. María Guerra dice, hola, Ignacio. Hola, Novartis. Josefina de igual manera. Marta Novartis dice, sí, conozco a Novartis. Angelina dice, bienvenido, Ignacio. Fernanda Rodríguez dice, Novartis, gran compañía innovadora, centrada en los pacientes. Ángel Duarte dice, saludos Nacho, muy buena entrevista. Bermúdez Oscar dice, saludos a Ignacio. Duque Pardo Álvaro dice, muy bien Nacho. Saludos Nacho, ofreciendo nuevas alternativas en beneficio de los pacientes. Excelente Nacho, nos dice Mariano Falla. Mariana Guerra Cuervo nos da aplausos. Bueno, te da aplausos a ti. Un ejemplo de cómo el gran liderazgo de Novartis y el talento de su gente logran hacer el cambio para el beneficio de los pacientes. Hasta aquí los comentarios, Miguel. Excelente. Oye, pues muchísimas gracias. Yo veo algunos, sale como voy a permitirme leer algunos que están llegando. Esta innovación se va a replicar en otros países. Gracias a Andrea Fala, gracias Marilena Ortiz, que también nos manda saludos a Novartis, y Fernanda Rodríguez, gracias. Pues preguntarte nada más esto, mi estimado, ¿se replicará en otros países? Mirá, la verdad es que creo que sí, estoy casi convencido, porque lo que está pasando en estos momentos es que ya nos están pidiendo, ya lo hemos compartido a nivel regional, Latinoamérica, y ahí ya están empezando justamente a entender, a preguntar para entender cómo implementarlo, y también justamente en un par de semanas presentaremos justamente a los equipos de Novartis a nivel de Europa, porque están queriendo también hacerlo. Y la verdad es que ojalá puedan tener estos países partners como los que hemos tenido nosotros también, como por ejemplo con Farmalisto, que es nuestro socio justamente para hacer realidad el tema del e-commerce de Novartis. Pero la verdad es que Novartis tiene gente exitosa y talentosa en todas partes del mundo, así que seguramente lo van a poder hacer posible y es lo más probable que termine pasando. Muy bien, pues Ignacio Lugones, parte del equipo directivo de Novartis y de esta estrategia de transformación. Ha sido un gusto, un placer esta entrevista. Ignacio, espero tenerte por aquí pronto. Que tengas muy buen miércoles y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Que estés muy bien. Buen miércoles.